Muy buenas tardes a todos. Bueno, voy a contarles un poquito de dónde vengo yo. Yo vivo en Barrio Lourdes de Aserrí, de ahí como de la ermita, unos 400 metros siempre sureste, carretera a costa. Ahí ustedes van a encontrar un restaurante que se llama El Balcón de la Montaña. Ahí yo tengo una pequeña tamalerita que se llama Tamalera La Orquídea, donde se vende cafecito, se vende agua dulce, se vende artesanía. Se venden chiverres, chayotes, nísperos, todo lo que está en la época de cosecha ahí se vende. Es un lugar muy lindo, es como ustedes llegan a un museíto, ahí ustedes miran todas las cositas de la antigüedad. Ahí nace puramente lo que dicen picar el gusanillo de criar añoranzas, ahí en ese pequeña tamalerita. Y ahí ya les digo, le ofrecemos agua dulce, cafecito. Ustedes pueden mirar las orquídeas, pueden pasar un rato ahí viendo el museíto. Así que quedan cordialmente invitados. De ahí vengo yo de ese barriecito. Nos encanta ser pueblo, por eso somos la potente Radio Nos encanta ser pueblo, por eso somos la potente Radio Aserrí.com. Recibo un cordial saludo, estimada comunidad cerreseña. Les habla Max Sequeira Cascante, vecino de San Juan de Dios de Desamparados, quien junto con mi padre, Max Sequeira Chavarría, también vecino de San Juan de Dios, vamos a estar interactuando con ustedes con tips empresariales, que son una serie de consejos para los pequeños, medianos y grandes empresarios del cantón para que puedan desarrollar a plenitud sus negocios. A partir del sábado 14 de mayo a la 1 de la tarde, tips empresariales. Desde Radio Aserrí, somos la potente. Somos la potente. Radio Aserrí. Nos encanta ser pueblo, por eso somos la potente Radio Aserrí. Desde Aserrí, Costa Rica, a 1300 metros sobre el nivel del mar, para su famosa piedra, la Bruja Zárate, para una población de gente bella y trabajadora, y el mundo entero, transmite Radio Aserrí, la potente. Cafeteando entre historias. Un programa entre amigos, café y memorias. Hola, 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 muy, pero muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a través de la señal de la potente. Fabián Alvarado les saluda junto con José Aurelio Sandí Morales, Mariano en controles y Gabriel en cámaras. Muy contentos de poder compartir un sábado más junto a ustedes y pues como siempre agradecidos por la compañía que nos brindan sábado con sábado. Hoy yo estoy muy contento, José Aurelio, ¿sabe por qué? Por dos cositas. Una es por el aguacero. Bueno, que ya paró. Pero la otra es que tenemos a una excelente invitada de una zona rural de nuestro cantón. Bastante bonita. Bastante bonita, que nos encanta tenerle por acá. Y la otra es que huele a café del todo el cuarto. Claro, claro, porque hoy vamos a entrevistar a la representante de un grupo de mujeres productoras. Y no solamente se dedican a la producción, sino también al procesamiento y beneficiado del café y exportación, que es café de la Legua de Aserrí, uh-huh. Que es el café
Aromas de la Legua, producidos solo por mujeres. Así que le damos la bienvenida, el agradecimiento a la señora Margot Rivera Padilla por estar acá con nosotros, haber aceptado la invitación para hacer la entrevista y que nos cuente un poco sobre ese proyecto que ya lleva más de 11 años y que acá tenemos café para la venta. Si usted está interesado, de una vez a 4,000, son 500 gramos de café a 4,000 colones de café de una altura de 1,650 metros sobre el nivel del mar. Es una buena altura, ¿verdad? Oiga, los bomberos, esperemos que no haya pasado nada, que no. Ese es solo un avispero. Ya ahorita vamos a fijarnos a ver qué pasó, pero sí, adelante. Vamos. Ah, bueno, entonces si usted está interesado, nos puede mandar ahí en los comentarios, que siempre los que envían para saludos, preguntas y demás, nos puede hacer la solicitud de café. Acá tenemos 5 bolsitas de café, bueno, 4, porque ya Mariano compró una, ¿verdad, Mariano? Entonces acá lo tenemos, pero démosle la bienvenida, sí, a doña Margot. Perdón, doña Margot, nada más para pues hacer el anuncio a todas las personas. Gabriel, ahí ayúdeme con la cámara, que nos están escuchando en este momento. Se presenta una situación en San José Acerrita Arbaca, frente la pizzería, dice la pizzería El Llanero, 25 metros yendo hacia Tarbaca, y la situación que se presentan es que hay un cortocircuito en líneas secundarias. Eso significa que debe estar el paso cerrado, ¿verdad? Y hay que ir a revisar, y los bomberos van a tener que ir a continuar. Me siento como un medio importante, ¿no? Dando noticias de última hora. Sí, aquí editorial minuto uno. Sí, aquí tenemos, perdón, doña Margot, me disculpa por meterme así tan feo, pero tenemos una gran ventaja, que estamos muy cerca de la carretera principal, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta rapidito cuando suben los bomberos o las ambulancias, y pues ahora que la tecnología no permite, ¿verdad? Si sale la Llorona por el río también. También, ¿verdad? Entonces, bueno, ya saben, en este momento, al ser las 2:52, se realiza el reporte. A esa hora fue el reporte. El reporte, ajá. Sí. Se realiza el reporte en San José de Acerrita Arbaca, de la pizzería El Llanero, 25 metros, siguiendo hacia Tarbaca, por cortocircuito en líneas secundarias. Adelante, doña Margot, bienvenida. Muchas gracias. No, gracias a usted más bien por haber aceptado la invitación. Bueno, doña Margot, empecemos primero por lo básico, de la Legua de Acerrí. De la Legua de Acerrí. ¿Toda la vida? Toda mi vida. De hecho, nací en la Legua de Acerrí. ¿Con no, partera? No tuve ni que me trajeran aquí a la carita, nada de eso. Original. Original. ¿Y en la Legua dónde? Porque el centro, no sé, bueno, cuál es el centro de la Legua, ahí está la iglesia. En este ¿verdad? Momento, pues, vivo cerca del centro de la Legua de Acerrí, ¿verdad? Pero nací en el lado de los Camachos. Ah. ¿Y qué era eso de porque ahí está la Legua Los Naranjos, ¿verdad? Y la Legua, ¿qué es eso? Cuéntanos. Es que más que todo, digamos, se distingue porque la Legua de Acerrí hay muchos Camachos, entonces se diferencia. A veces la gente nos dice, ¿de dónde? La Legua de Acerrí, la Legua de los Camachos. En realidad es la Legua de Acerrí, pero como tenemos la Legua de los Naranjos, a veces muchas personas se desvían hacia la Legua de los Naranjos, entonces se usa esa. ¿Y esa la Legua de los Naranjos también pertenece a Acerrí? Sí. Sí, también es parte, solamente que tiene ese nombre. Solamente que tiene la Legua de los Naranjos. Interesante, ¿verdad? Pero sí son muy muy famosos, tanto los Camachos, claro, como los Naranjos. Como los Naranjos, exacto. Doña Margot, y entonces usted nace allá en la Legua, y me imagino que lo que hay ahorita a nivel de avances, ¿no? De calles y todo, es muy diferente, ¿verdad? Totalmente, ya hace varios años que se logró pavimentar todo. Sí, la carretera hasta el centro de la Legua. Eso ha sido algo que pues ha beneficiado mucho a la comunidad y ha cambiado mucho en lo que es camino, ¿verdad? Carretera muy... Sí, aunque claro, tiene sus vuelticas, ¿verdad? Que son un poquito, ¿verdad? Bueno, pero incómodas. Sí, pero ya pavimentado no es... Totalmente diferente. Pero cuál, digamos, yo veo que bajando hacia cuando uno va a Monterrey, esas curvas son más feillas, ¿verdad? Es lo que sí, prácticamente. Para uno ya no, es normal. Es lo habitual. Para nosotros es normal.
Bueno, ya para Fabián y para mí también, porque estamos yendo muy a menudo a esa sí. zona, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ya mi esposa me dijo, ¿qué pasó ¿Qué, allá? ¿Qué hay ahí? Bueno, yo mami puedo adoptar cualquiera de la legua ahí. Una en el Camacho, naranjo, no pues sé. Pues ahí vamos a ver. Hoy duermo en el galerón. Junto al río. Exacto, va a salir la llorona por estar hablando tonteras. Ay, ay, ay. Bueno, entonces, yo quisiera, José, entrar de lleno para aprovechar el tiempo que tenemos, sí. ¿verdad? De la hora, no, el espacio. O sea, tenemos varias, ¿verdad? Sobre el café, pero es que también es bastante representativo que esté acá doña Margot, porque es parte de las fuerzas vivas de la comunidad, del distrito de La Legua, porque no es solamente hay una advenediza que llegó o que simplemente se le ocurrió meterse, no, es que dice que desde bastante joven, desde su adolescencia, estaba ya involucrada en actividades, en eventos, en organizaciones que se daban en La Legua para llevar adelante el beneficio de diferentes formas que requiere una comunidad de esas, uh-huh. e igual diferentes actividades, desde la iglesia ahora hasta la producción y venta de café. Entonces, uh-huh. ¿nos podría contar un poco su historia de vida en ese involucramiento con la zona de La Legua? Sí, mira, a raíz de que uno salía de la escuela y pues no fue a estudiar, tuvimos en mi caso, traté de integrarme a lo que fue la comunidad, ¿verdad? Trabajos comunales, y ahí inicié varios años, ¿verdad? Desde joven, 13, 14 años, y ahí me fui formando, y a raíz de que ahí se va formando uno, pues uno va conociendo grupos de personas que trabajan en la comunidad. Entonces, como que llega un momento en que uno ya la comunidad la ve como es su casa. Entonces, piensa uno en cómo buscar un proyecto que se desarrolle en la zona que pueda beneficiar a la comunidad. Entonces, después de estar uno en varios años en diferentes organizaciones, llega la oportunidad de unirse a uno a un grupo de 11 mujeres, 13 mujeres en aquel entonces, y decidimos hacer este proyecto, que es el beneficio del café. ¿Pensando en qué? En la producción que nosotros tenemos, que es el café. Entonces pensamos en darle un valor agregado y poder decir, podemos generar empleo en la zona. Entonces, a raíz de todos esos años, yo siempre lo he dicho, no fui a un colegio, no fui a una universidad, pero mi universidad ha sido la comunidad. Claro, y se ha involucrado en cuestiones de su cotidianidad, uh-huh. que ha trabajado, porque... Uh-huh. Para usted el café no es una novedad, no. Usted sabe cómo es una mata de café, cómo hay que cuidarla, cómo se coge el café, porque no solamente ir a quebrar bandolas, ¿verdad? Y arrancar sí. hojas como un loco, ¿verdad? Hay que saber. O sea, que mal que bien, aunque hayamos ido a una universidad, mentira que en la universidad nos enseñan a coger café, ¿verdad? Una cosa es que usted pueda aprender administración, otra cosa es que lo ejerza de una manera correcta. Exactamente. Y en estos casos se requiere de esa mano experta, que en este, uh-huh. en esto serían ustedes, específicamente este grupo de mujeres, las que han llevado adelante esta bonita iniciativa, que ya dejó de ser una iniciativa para un producto hecho, madurado, uh-huh. y que va ¿sí? en camino, ¿verdad? Uh-huh. José, pero perdón, también, digamos, coger es bonito. Yo me acuerdo que cuando habla yo bien, tenía, ¿no? ¿qué? 10, 12 años, a mí me llevaron aquí a Lourdes de Acerrí a coger el café, y era bonito, era como, de hecho, son recuerdos bonitos que yo tengo. Sí, claro, o sea, yo también iba en las vacaciones con mis tíos, ¿verdad? Íbamos a coger café, y me acuerdo que mi mamá me decía, si se queda, no va a coger café, porque esa era una cuestión de diversión, ajá. para exacto. uno como niño, ¿verdad? Sí. De ahí, en el cafetal, pues yo me acuerdo que yo podía coger café como hasta el mediodía, después me dedicaba a tirar toronjas en un barranco, ¿verdad? Pero por niño, ¿verdad? Y son experiencias. Y de grande también. Y de grande, tiro piedras a los avispers. Profesión, sí. oficio, tirar piedras a los avispers. Esa parte es muy importante, y hay que rescatarla. ¿Por qué? Porque cuando se está recolectando el café, ¿verdad? En las fincas, se da mucho los chistes, se da mucho que usted vacila con la persona que va en la calle al volante, ¿verdad? O le están esconden diciendo cuántos recolectado, cuántos cogió de café. Entonces ahí como que hay una competencia, pero al final del día es bonito, porque entonces a la hora que va uno a medir café, están todos ahí, y ahí se vacila, se mide café, unos lloran hasta porque cogieron un poco. Hasta competencia, ¿no? Exacto, sí. Pero ha sido algo muy muy importante en el que se ha desarrollado una zona como la nuestra, que es cafetalera. Y de cierta manera, ahora que estaba escuchando sus palabras, Margot, yo lo veo aquí en Acerrí, que
Acerrí ha desarrollado, Acerrí Centro, ¿no? Se ha desarrollado mucho y ya no se... Urbanizado. Ya no se siente, sí, ya no se siente esa apropiación del lugar como tal, como dijo doña Margot, que es que ya nos sentimos como si fuera nuestro hogar, ¿verdad? Entonces cuidamos. Es que eso ha pasado, un problema de que Acerrí ha tenido mal, o sea, Acerrí ha tenido una fuga de población y ha llegado gente, no estoy diciendo que sean los que generen el mal, o sea, no estoy diciendo eso, espero que entienda, de que ha llegado gente que no tiene un sentimiento autóctono, de apropiación, porque ni siquiera son personas que son propietarias, sino que arriendan, alquilan, ¿verdad? Y entonces de ahí el propietario de la casa les puede decir, se van mañana y se van a tener que, o sea, les da 3 meses para irse, ¿verdad? Mientras que los que tenemos un vínculo en Acerrí de toda la vida, los que tenemos casa en Acerrí, los que sufrimos con el agua de Acerrí, por eso sufrimos con el agua de Acerrí, porque estamos acostumbrados a vivir en Acerrí con todo lo que eso, con todo lo que eso representa. En la zona de La Legua, por ejemplo, lo que dice doña Margot, que es ciertísimo, ¿verdad? Es ese sentimiento de apropiación que tienen ustedes y de querer ver progresar la comunidad. ¿Sí? O sea, yo me imagino que para usted tiene que haber existido un sentimiento, o sea, de un sentimiento de alegría, satisfacción, verla llegar hasta el centro de La Legua con camino pavimentado. Claro, por supuesto, para todos, eso fue un logro grandísimo y un gran esfuerzo de las organizaciones ahí, que la, como era la Asociación de Desarrollo. Porque yo le digo, yo la vez que fui, era todavía calle de Lastre, o sea, la mayor parte era, o sea, yo, ese era el recuerdo que yo tenía. O sea, había partes pavimentadas, pero había otras partes que habían lastre, ahora no, ahora que ya le digo, nos hemos vuelto asiduos visitadores de esa zona, Fabián y yo, por diferentes motivos, bueno, vinculados a la radio, de cuál es el inconveniente, ya no hay, ya la Cerviseño Promedio no puede poner de obstáculo que el carro no llega. Exacto. Vamos en un automóvil, sin problema alguno. Y un buen chofer. De hecho, hago la pregunta abierta, que de los que nos están viendo, ¿quiénes han ido a La Legua? A ver si alguna vez han ido, ¿verdad? Incluso para indagar un poco a nivel de estadísticas, ¿verdad? Porque muchos somos acerriseños y la gente no ha ido a esa zona. Bueno, pero eso hemos sido nosotros hostigadores, llamémoslo así, de un modo, invitando a las personas, incentivándolas a que vayan a la zona. Ya les digo ahí, el legítimo turismo es huevo duro, ¿qué nos cuesta ir? Eso yo lo hago, yo se lo he contado, ¿verdad? A doña Margot, y Fabián también lo sabe, de que a veces me voy con la tropa de la casa, ¿verdad? Con la tribu, y legítimo ahí, el sanguchillo con jalea y jamoncito y no sé qué diantes y demás, y nos vamos y pasamos por esa zona. Y son tradiciones. Y son bonitos, o sea, son lugares que son bonitos, y uno se despeja y está relativamente cercano. Y es una excelente actividad, la verdad. Exacto. Hay momentos de relajación, de dejar un poco el estrés del televisor, parar ahí del para teléfono, para ver la montaña, ver el atardecer. Solo eso, o sea, claro, ya merece el viaje. Claro. Claro, sin duda, sin duda. Si quiere, para que doña Margot vea que no es mentira lo que le hemos dicho, ya tenemos comentarios. Por ejemplo, vea, la finca cafetalera La Bella le dice que felicidades y prosperidad a la señora, ¿verdad? Sí, ellos, perdón, José, para complementar la finca cafetalera La Bella es de los Chinchillas, de aquí cerca, pero tienen la finca en una zona ahí para arriba, no Frailes, sé si Frailes, ¿no? O Rosario, no sé, alguna de ellas, tal vez si están ahí, nos comentan a ver dónde era. Y ellos fueron elegidos por el gobierno del Bicentenario como el café del Bicentenario. Ah, qué bonito. Qué bonito. Algo que fue de Acerrí. Sí, de Acerrí. ¿Verdad? Entonces, de una qué familia bonito que pues estén aquí pendientes y también felicitándolos, porque lo que indican es felicidades y prosperidad a doña Margot. Luego tenemos a Wanda Ocanitrillo, que no está solo ella, sino también su marido, el profesor Minor Rojas. Del colegio de Acerrí, que el profesor Minor, para que usted sepa, le da 5 puntos a los estudiantes si escuchan el programa. Qué bueno. Y si compran café, 10 puntos. Escuchen. Entonces dice Wanda, excelente, que ahorita escribe Minor. Por ya, José, de el problema es que Minor ya no nos puede mandar boletos, cabrones. Sí, yo creo que Minor va a dejar ver el programa. Ya, Wanda, no vuelve a escribir. Dice que saludos, bueno, buenas tardes, saludos a todos y en especial a la invitada. Teresa Aguilar dice que buenas tardes y bendiciones, muchas gracias. Ahí está Minor escribiendo, buenas tardes y saludos a todos. Marco Cruz dice que conocimos gusanos ratón y gusanos perico. Sí, ese gusano perico, sí. A mí una vez me hortigó a mi mamá también, sí. Me dice mi mamá que ella sintió que... Sí, fuerte, sí, claro, sí. ¿Le ha pasado, Margot? Una vez, sí, pero me descompuse y tuvieron que llevarme para la casa. Claro. Pero sí, ellos son muy lindos, porque usted los ve y son una belleza.
Tienen una lindísimo, pero sí, yo soy hermosísimo, pero si usted se le arrima es nefasto, sí, ¿verdad? Yo soy como el perico, como el gusano perico, hermosísimo de largo, de cerca es invivible. Ah, bueno. ¿Se acuerdan de aquellos que se agrupaban? Sí, como los de San Antonio o San Francisco, ¿cómo es que eran? Que se hacían pelota. Sí, que así, negritos. Sí, sí, negritos. Ah, San Francisco. Pues San Francisco. Ah, ellos son un amor. También. Ellos sí son un amor. Ah, bueno, ellos no. Y los puede acariciar, ¿eh? Ellos no. Si yo voy por el camino y los veo, yo los chato, los hago a un lado por si pasa alguien y los va a llamar, porque ellos son. ¿Y si hay ellos arriba? Siempre andan ya, unidos. Aquí ya no he vuelto a salir. No, en mi casa sí. Sí, 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 todavía. Seguro todavía por el río, supongo. Tenemos la bendición de que aparecen. Uh-huh. ¿Y por qué es San Francisco? ¿Qué? San Francisco. San Francisco por el color, ¿no? Sí. Por el, o sea, yo no sé, puede ser, si alguien tiene la certeza, sí, que lo diga. Que lo, ajá, diga. Que lo diga. Yo he escuchado que es por el color y que es el hábito de San Francisco, el color café. Y después escuché a alguien más que decía que era que en octubre se daba la mayor cantidad, que era para el día de San Francisco. Eso sí ya no estoy seguro. Uh-huh. Lo del color, eso sí una vez lo escuché. Uh-huh. Pero si alguien tiene el dato certero, se lo agradeceríamos, a ver sí, si... mejor. Ajá, porque eso fue lo que escuché. Bueno, luego Sandra Chacón dice, buenas tardes, saludos, muy linda entrevista, siempre admiro mucho a las personas como a Margot y le envía muchas bendiciones. Minor nos da un dato importantísimo que dice, sí, claro, lo de los puntos, profe. A las dos dice que él ha ido a las dos leguas, a la legua de los Naranjo, queda más arriba de la Uruca de Acerrín, donde se hace la feria del Jocote, y que el distrito de la legua es prácticamente la mitad de la superficie del cantón de Acerrín. Sí, sí, es el área. Exacto. Más. Luego Hilda María López Delgado dice que buenas tardes y saludos. Marín Chinchilla, lo que indica la finca, ajá, la bella, y que la finca es en Frailes. Sí. Y Sequeira Cascante dice que saludos, mis amigos, claro, un saludo a usted también y saludos y por el excelente tema y con gracias la invitada. Entonces ven que ya qué tenemos bonito retroalimentación, pero les comunicamos a los que nos envían sus saludos y demás. Acá tenemos, les repito, uh-huh, café aroma de la legua, uh-huh, pero también con aroma de mujer, porque como lo producen mujeres, ¿verdad? Entonces acá lo tenemos, ¿verdad? Sí. Gabriel, tal vez si le hace un acercamiento ahí al café, la cámara, porque a mí para yo que soy muy feo. Ah, no, no, a la José no, porque José no está en venta. No, hombre, no me compra nadie ni la NASA. Vean qué bonito, es que ahora con las cámaras que tenemos 4K, ¿verdad? Podemos hacer estas cosas, antes no nos, se nos complicaba bastante. Mira, y ahí está con el modelo de fondo, vean qué bonito. Uh-huh. La etiqueta dice aromas de la legua, me encanta el, como decir, el logo, por decirlo de alguna manera, porque las montañas muy representativas de la legua al fondo, ¿verdad? Uh-huh. Y el cafecito que está calientito, sí, dice café de altura, 100% puro, tueste oscuro, molido, y 500 gramos a tan solo 4000 colones. Ya saben, si ustedes quieren uno, aquí quedan. Acá, sí, aquí quedan bolsitas. Aquí y quedan si, bolsitas. Por si el caso se vende, nos ponemos en comunicación con doña Margot y ella nos envía por encomienda, nos lo manda ahí en bejuco, ¿verdad? Correcto. Ahora que vamos donde ella, lo podemos traer sin problema. Pero aquí, pues, la idea de la radio, pues, cuando nació es siempre ser como un puente, ¿no? Claro, una ayuda para la comunidad. La comunidad. Aquí está entonces don Max Sequeira preguntando que dónde lo puede conseguir. Aquí mismo, si usted se viene ya para la sede central de la radio. Radio Acerrín la potente, sí, aquí le tenemos una bolsita o nos indica y le aquí y, le, queda, y sí, le queda, nada más que nos indique para almacenársela, exacto, guardarla, ¿verdad? Y con nuestra y que secretaria, nos, ajá, el secretario Mariano Alvarado, exacto, ahí se coordina el pago y las diferentes situaciones. Dice Finca Cafetalera La Bella, dice, tuve grandes amigos de la legua, ajá, en mi paso por el liceo de Acerrín Cruz, Madrigal y Castro. Ay, supongo ven que son apellidos, sí, de ella. Apellidos de la Fran. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pero entonces, ahora sí, vámonos sobre el proyecto del café. Uh-huh. Ya doña Margot nos dice que el origen es esa intención de ver progresar, prosperar, uh-huh, generar empleo en la legua propiamente. Pero ¿cómo inicia? Porque primero todo inicio es problemático, uh-huh, ¿verdad? Falta de dinero, o gente llega con falsas expectativas, o creyendo nada, o los que llegan nada más a servirse, ¿verdad? Con cuchara grande. ¿Cómo inicia esto? ¿Hace cuántos años inició? ¿Es algo nuevo? ¿Es del año pasado? ¿Es de hace 5? ¿Hace cuánto? ¿Y cómo fue ese inicio? Mira, la organización ya tiene 11 años de estar trabajando en este proyecto. Iniciamos, primero que nada, capacitándonos, ¿verdad? Porque para un proyecto hay que capacitarse, no puede ir uno así
sin tener algún conocimiento, a poder desarrollar un proyecto de estos. El grupo de mujeres, al principio, pues lo que hacíamos era unas ferias, sembrábamos hortalizas y después de cada misa, cada 15 días hacíamos una feria y vendíamos los productos. Pero en ese momento estábamos llevando una capacitación con un profesor de Lina, quien nos dice, ¿por qué no buscan otro producto para que puedan trabajar con un producto que esté siempre en la zona? Y entonces ahí nos pusimos a analizar y decidimos darle un valor agregado a nuestro café. Muy difícil al principio, pues ha sido difícil aún, ¿verdad? Porque él hice capacitando y ir adquiriendo conocimiento. Esto demanda de mucho tiempo, de mucho compromiso de la organización o de las socias que estamos activas. Y entonces, pues hace que a veces se vea uno como que tal vez no se va a poder, pero dentro de la misma organización hay mujeres que le dicen a uno, no, sí se puede. Y de ahí hasta el momento, pues estamos aquí ya con un producto procesado, ¿verdad? Empacado, como es el café Aromas de la Leva. Y ¿cómo es que se llama la asociación? ASIPROFE. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? ¿Cuánto? Asociación Ideas Productivas Femeninas La Legua de Acerrí. Bueno, ahí es a lo que queremos llegar. ¿Por qué mujeres? O sea, las que se reunieron, ¿eran propietarias? ¿Eran hijas de propietario? ¿Cómo fue eso? O sea, ¿por qué el café? ¿Qué fue lo...? Bueno, siempre llevábamos, el objetivo es poder desarrollar un proyecto que nos llegue a generar empleo en la zona, ¿verdad? Porque hacer una zona rural es muy difícil que ahí haya empleo. Y también, pues como para irnos formando también como mujeres emprendedoras. ¿Por qué? Porque a veces creemos que tal vez el hecho de que no tengamos un estudio, el hecho de que un título, tal vez nos limite a ser ser una persona con conocimientos en algún área, ¿verdad? Y también eso en esta asociación pues ha sido un reto, poder darnos a conocer como mujeres emprendedoras y empresarias. Porque usted nos contaba al inicio que empezaron 15 y ahora hay un poquito menos. Sí, al inicio habíamos 15 mujeres, pero el mismo se fueron retirando, ¿verdad? Poco a poco, y hasta el momento, pues, ahorita vemos 7 mujeres. De esas 7 mujeres, pues, somos las que estamos en este momento. Como les comentaba, este año que pasó, en diciembre, iniciamos la construcción en junio, ¿verdad? Que, del año pasado, sí. Del beneficio, sí. Que no tenían beneficio. No, trabajábamos en las casas, dos compañeras, digamos, teníamos una compañera, tenía lo que era el equipo donado por el MAC, ¿verdad? El equipo húmedo y parte de equipo seco, y en mi casa estaba lo que era la tostadora, que fue donado por parte de la Populares Progreso, que eso sale a raíz de la mesa de diálogo que tenemos en la Legua de Acerrí. La mesa de diálogo es una organización, ¿verdad? Sí, es un pilar muy fundamental, lo valoro y nosotras lo valoramos mucho porque es donde lo reunimos, es una mesa donde se reúnen todas las organizaciones con el acompañamiento de lo que es la iglesia, ¿verdad? El sacerdote, y están... Ahí se ponen los problemas de las comunidades y los proyectos también a desarrollar. Entonces la mesa es un ente que apoya mucho a estos tipos de proyectos. Y ahí pues logramos una tostadora de café, que de hecho llega el proyecto por medio del MAC, nos aportan el equipo, ¿verdad?, para todo este procesamiento, y nos llega el aporte por parte de Populares Progreso, que fue la tostadora. Y, o sea, este café... Ustedes antes, digamos, no lo vendían bajo este nombre, ustedes lo vendían a otros beneficios. Sí, anteriormente cuando no teníamos conocimiento sobre este proyecto así, se iba para beneficios, Copetarrazú o el café o diferentes recibidores, que era donde el café iba a llegar, ¿verdad? Para que ellos lo
nosotros lo vendíamos así. Después, ya con este, con esta organización que decidimos formar estas mujeres y con las capacitaciones que hemos ido formándonos, pues decidimos darle un valor agregado a Aromas de la Legua, que es el café de las socias. O sea, y ahora entonces ustedes están vendiendo café, ajá, propio de Aserrí, uh-huh, de la Legua de Aserrí. Uh-huh. Sí. Nos preguntan... Muy, muy original de la Legua de Aserrí. Nos pregunta los amigos de la finca Cafetalera La Bella, que qué variedades y qué procesos trabajan dentro del beneficiado. Bueno, obviamente la variedad en las fincas, ¿verdad? Y el proceso sería ya en el propio beneficio. Sí, de ahí prácticamente los que hemos usado siempre como el Caturra, ¿verdad? Uh-huh. Hay unas que tienen Ovatá, pero más que todo siempre es el Caturra. El Caturra, uh-huh. Esa es una variedad de café. Esa es una variedad que siempre, uh-huh, ha estado ahí. ¿Y el proceso es proceso húmedo? Y se le da, digamos, en el caso de nosotros, igual, ahorita estamos, lo trabajamos, hacemos el despulpado, después el secado, viene el trillado, y después el tostado y el empacado. Pero usted dice que existe dentro de la empresa, de este emprendimiento, existen otros agregados, que es que también la producción es o busca tener un componente ecológico. Ajá. ¿Nos podría explicar un poco qué quiere decir un poco eso? Nuestro beneficio es ecológico, es amigable con el ambiente, aparte que las fincas a raíz de este proyecto, pues se ha ido trabajando la sostenibilidad de las fincas, ¿verdad? Antes era solo café y ahora tenemos diferentes árboles frutales y todo para eso. Para hacer sombra. Sí, para tener, para consumo también, ¿verdad? Sí, sí, claro, sí. Vemos, le hace el doble. De todo, el sí. Doble, o sea, sí, sombra se ha ido aprendiendo mucho, se ha trabajado. ¿Y qué árboles tienen de frutales ahí? Bueno, ahora hay fincas que tienen lo que son cítricos, aguacate, bananos, plátanos, guineos. ¿Se ha ido? ¿O no? Hay en algunas partes, pero no es muy... que jocote más que todo es de la parte, sí, sí, pero sí, a raíz de la organización y de este proyecto, pues sí se ha ido haciendo cambios en las fincas. Entonces creo que ha sido muy importante porque, bueno, el MAC nos ha acompañado mucho y las familias pues han aprendido a hacer lo que son violes y todas esas cosas para mejorar el suelo. Muy importante, en un área de cafetal el suelo es muy importante, entonces pues se ha ido promocionando. Porque, por ejemplo, lo que uno conoce como la brosa, que a veces cuando, ajá, pasa por el puente Cañas, ¿verdad? Eso es insoportable, no, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen ustedes con eso? Bueno, lo tiran ahí, ¿verdad? No, ¿qué pasa? Vea. No lo hace como lo hacen en el puente Cañas. No. Nosotras somos mujeres y creo que somos muy organizadas y el objetivo de nosotros es ser un ejemplo. Entonces... Ya lo son. Sí, ya lo somos. Ahorita sí. Le vamos a leer. Y lo hemos demostrado este año cuando despulpamos nuestro café, cómo vamos a trabajar todas las aguas, ¿verdad? Mieles y eso. Uh-huh. Ahí pues tuvimos arquitectos que velaron sobre la construcción del beneficio, ¿verdad? De esta obra que nos dio el INDER y hicieron todo un proceso muy, un diseño muy importante para el proceso de estas aguas y como es la pulpa. La pulpa la tenemos un tornillo sin fin, ¿verdad? Ese tornillo sin fin se encarga de sacar la pulpa del beneficio y la tira hacia donde está un pickup, que ahí la recoge y se lleva a las fincas. ¿Qué quiere decir el tornillo sin fin? ¿Nos podría explicar? El tornillo sin fin... ¿Usted sabía que es un tornillo sin fin en un beneficio? No, me imagino por el concepto, ¿verdad? Pero que, o sea, que... Ajá, sí, bye, sí. Pero no sé, digamos... Ajá, si yo tengo el despulpador, puedo echar el café al despulpador y toda la cascarita roja, ¿verdad? Uh-huh. La pulpa cae al suelo. Uh-huh. Entonces nosotros, para evitar eso y que se contaminen los alrededores, entonces la pulpa pasa por un tornillo, ese tornillo dando vuelta y va subiendo que llega, como el beneficio de nosotros es un terreno quebrado. Bueno, si hubieras visto ese terreno, dice, ¿quién va a hacer esto aquí? Ajá. Pero realmente bueno, tenemos fotos, ahorita las vemos, ¿no? Tuvimos arquitectos. Y le voy a enviar a Gabriel unas por el Telegram para que las suban, ya terminado, porque las que tenemos es cuando están en construcción. Ajá. Si quiere, Gabriel, ahorita sí, las podemos. Eso es parte de él. Eso es parte del terreno, que es bastante quebrado.
Ahí está, eso es secando. En la parte de abajo donde estamos secando. Y esos ahí son las, lo que se llaman camas. Esas para, son las camas para secado. Secar. Uh-huh. Vale, ¿ves? Este es el café pergamino. Sí, no, vea qué bonito, vea el paisaje y todo. Este año que secamos café, ¿ves? El terreno es quebrado, sí. Vea la estructura ahí. ¿Quién diría ahí que íbamos a hacer un beneficio? Que estas mujeres tercas iban a hacer un beneficio. Qué bueno que son bien tercas. O sea, eso, exacto, es lo mejor, sí, que claro, pueden tener. Sí, ¿por qué? Porque tuvimos una arquitecta, doña Miriam, que diseñadores perfectos ahí, que ni ellos se lo creían como les iba a quedar, pero lo logramos. Entonces, ahí se da que la idea es que los alrededores estén siempre limpios. Entonces, claro, el tornillo sin fin hace que la pulpa salga arriba, hacia arriba, y un pick-up lo recoge, recolecta y lleva a las fincas. Para hacer abono y ahí... Para hacer abono y ahí se les hace el proceso. Y las aguas mieles, pues, tienen una planta de tratamiento ahí que... Eso le iba a preguntar, ¿cómo funciona la planta de tratamiento? Ellos ahí los hicieron ciertas etapas ahí de la plántica de tratamiento para que las aguas tengan un buen drenaje y no sean contaminadas. Aparte que tenemos en la organización una compañera que es muy diseñadora, entonces se ingenió, digamos, en donde caían las agüitas, unas mallitas ahí, entonces ella pasaba recogiendo y sacando, ¿para qué? Para evitar que muchas cosas cayeran a la planta de tratamiento. Bueno, vea, voy a leer otros comentarios porque nos han llegado bastantes, para no quedarnos botados. Bueno, Jesús Zamora Castro nos envió un saludo desde la península de Osa, en Ojochal, es donde creo que tiene ahí una casa. ¿Puede invitarlo algún día? No sea egoísta, don Jesús. Dice que saludos a José Aurelio desde la península de Osa y conectado, gracias, con la Potente. Muchas gracias, ¿verdad? Dígale a su hijo que le venga y le compre café y se lo mandamos con mucho gusto, don Jesús. Dice don Oscar León Chinchilla que qué bueno apoyar a este grupo de mujeres emprendedoras. Bueno, don Max Sequeira dice que qué buen proyecto y felicitaciones a la señora y a la legua en general. María Luisa Paniagua dice que qué bueno apoyar a este grupo de mujeres emprendedoras, sin duda. O sea, esto es lo que nosotros procuramos. Y para serle sincero, un grupo como ustedes nos facilita el trabajo a nosotros. Porque... dicen que preguntando se llega a Roma, así fue como llegamos a conocer de ustedes, especialmente Fabián, y nos facilita hacer los programas, porque para nosotros esto es realmente interesante, nos gusta, nos apasiona, y llegar a un grupo como ustedes es lo mejor, porque venimos a presentar cosas nuevas de Acerrí y contamos estas buenas noticias que hay en el cantón acerriseño, que les repito, aquí está el café, ¿verdad? No se les olvide, pueden pedir, ya don Max nos pidió una, ¿verdad? Sí. Todavía hay suficientes para el que quiera comprar. Don José Rojas dice que, bueno, José Rojas, el profesor de Krav Maga, saludo ahí, qué bueno es ver que existen mujeres emprendedoras valientes con un norte definido hacia el éxito. Felicidades, muchas gracias, don José, por el comentario, ¿verdad? Bueno, dice don Max que si ustedes venden por internet y dónde se puede localizar por redes. Ahí Fabián le contestó que, bueno, el café con aroma de la legua. De mujer. No, pero eso le iba a decir, pero ya lo dije, ese era el chiste que yo tenía y ya me lo echó a perder, man. Qué raro, weón. Mariano, un cafecito para José. Con aroma de mujer. No, porque no lo haga Mariano, weón. ¿Tienen otros productos? Sí, nos pregunta don Max que si tienen otros productos derivados del café o no. Si están no, pensando. Estamos pensando, sí. O solo el abono de la brocha. Sí, también, ¿por qué no? No, pero la jardinera, sí, eso es muy bueno. Sí, claro. Sí. De hecho, todo esto va a futuro, digamos. Ahorita, como estamos empezando, digamos, a organizarnos bien con el beneficio, ¿verdad? Porque este año fue que empezamos ya a trabajar en él. Eso es como cuando vas a tener casa, ¿verdad? Que tiene que ver dónde va esto, dónde va el otro. Pero sí, todo lo que queremos llegar a innovar con todas esas cositas, ¿verdad? Además que son del café. José, me permite, y Margot, para hacer un anuncio parroquial. Interrumpa. Me informa la compañera Paola Padilla, ¿se acuerda de ella? Sí. La barrilera. La barrilera, ajá. Que hoy va a participar en un evento de los que transmite esto de... Canal 7 en el verano toreado. A las 8. Ahora el verano llovido. Pero... sí, ¿verdad? Ajá. A las 8:30 para que todos estén... Están Cóbano. Hoy en Cóbano, sí, algo así. Algo así, ¿verdad? Cóbano. Sí. De Punta Arena, ajá. Entonces ahora y para hacerle barra desde la casa. Una cerviceña va a estar ahí corriendo. Ojalá gane. En los barriles, José Aurelio.
Sigo. Bueno, Maricruz Monje Rojas dice que felicidades por su emprendimiento, muchos éxitos, y La Legua, un hermoso lugar del cantón con gente muy buena y trabajadora, sin duda. O sea, esto es muestra y que le envía bendiciones. Maino Rojas dice que ese es el tipo de terquedad, ah, bueno, sí, este es el tipo de terquedad que necesitan los pueblos, sin duda, claro. Yo me imagino que ahí le tiró a más de un alumno, ¿verdad? Nos tiró a más de un alumno. Nosotros éramos tercos, pero en otras cosas, ¿verdad? María Durán Corral dice que felicidades a doña Margot. La finca dice que el problema no es la pulpa, es el lavado del aciago, ajá, en el, y de que da los malos olores, exacto. Sí, ese es el, pero ese qué es el raro ese tema, porque digamos, yo creo que el ser humano se acostumbra a los olores de cierta manera, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado a los suyos, ¿verdad? No, hablemos del puente Cañas, hablemos del puente Cañas, sí, porque yo no podría, bueno. Dice uno, ¿verdad? Pero si le toca vivir ahí. Es que por eso le digo, digamos, yo sé que el cerebro se acostumbra a estar en el mismo lugar y con las mismas personas. A esos olores, ¿no? Yo no sé cómo haría y por qué eso no ha sido como un motivo de solucionarlo, ¿verdad? Definitivamente. Es que, digamos, sí se ha solucionado, pero la cuestión es el olor que expide. Digamos, si usted no demuestra que hay contaminación, no va. O sea, es lo que acaba de decir en la finca. O sea, el problema no es la pulpa, es el lavado del mucílago, ajá, y eso es lo que genera el olor, ¿verdad? Y no quiere decir que necesariamente se esté contaminando un río, ¿ya? Uh-huh. El punto es de que usted no solamente vive de lo que se tira al río, sino también el olor, ¿verdad? Sí, en el caso de este beneficio, lo trabajamos con una bomba de agua. Tenemos una cierta cantidad de litros, ¿verdad? Para trabajar el café. Entonces es una ventaja porque no va a haber mucho, ni se desperdicia agua. Y tenemos un vecino, e incluso algunos de las mismas familias, la bomba, el agua que va generando, ¿verdad? Llega a quedar ahí ya cuando terminamos el proceso del despulpado. Entonces se recogen cubetas y nos las llevamos también porque son abonos muy importantes para la misma finca. Entonces damos esa oportunidad para poder solucionar también más y mejorar más en este tema. Termino, Fabián, porque nos quedan unos mensajitos que han enviado de Cecilia Mora. Esa es la macha. Mensajes sin Premec. Ajá, mensajes sin Premec. Entonces, sí. Bueno. Yo ya iba a decir, vea, ¿qué pasó con Álvaro Fonseca? ¿Dónde está Álvaro Fonseca? No lo veo comentando. Sí, es cierto. ¿Qué se hizo, Álvaro? ¿Se murió? ¿Y dónde está Estela? Eso es otra cosa. ¿Qué se hizo Estela? Uh-huh. Elizabeth Sánchez, ¿dónde está? ¿Qué está? Aquí era pedrear a las casas para que salgan pasó. Ahí. Están cobijados. Estela y Álvaro. aquella vez. ¿Qué se hicieron? No los veo comentando, ¿verdad? Dice. Doña Cecilia Mora, la famosa Macha, un saludo a Macha, claro, ya le iba a decir que por qué no comentaba, dice que qué mujeres más valientes y son un ejemplo y que felicidades. Jesús Zamora me dice que bienvenido cuando sea allá a la casa, me dice que le lleve dos bolsas de todo medio, bien, yo le voy a llevar, exacto, eso me está cobrando el alquiler Aquí tenemos, ¿cuánto este? Este tenemos es todo este oscuro, no importa, ya se lo consigo, ya voy de paseo, ya tengo. Aquí hay uno, nos está ahí uno medio. Ah, ve. Patricia Corrales, la que fue la niña Patri, dice que mi cariño y admiración para esas emprendedoras mujeres, un abrazo niña de vestido amarillo, amarillo, sí. Supongo que es algo que ustedes deben de saber. Sí. Una historia, muy importante, relacionado con el café. Cuéntenos, A raíz de ser parte de Aciprofe, pues realmente hemos sido reconocidas por muchas personas, por una organización de Bimbo Ya. Esa organización de Bimbo Ya pues nos ha capacitado también en muchas cosas, y a raíz de ahí surge otro grupo que se llama Aguja y Marco. Aguja y Marco me ¿cómo? ¿Aguja? Y Marco. Y Marco. Aguja y Marco me hacen la invitación a participar para hacer un cortometraje de que sea mi historia para llegar aquí, o sea, toda mi historia para ver hasta llegar a este. Entonces pues hemos tenido año y medio. La duración, ¿verdad? Me dieron cámaras de todo, ¿verdad? Para aprender. Eso fue otra parte que no tenía en mi mente. Nada, ¿verdad? Pero, no lo tenía en mi mente. Armas tomar, que claro. Carga. Es que no se puede decir que no en estas cosas. Si estás en esto, no puedes decir que no. Y pues gracias a Dios, año y medio trabajando con susto, ¿verdad? Porque una cámara, nunca había tenido una cámara y pues pero lo logré. Pero parece que nació con eso, porque vea la habilidad. O sea, llevamos
casi una hora hablando y sin problema alguno. Sí, como ya no, pasó la hora. Sí, yo qué rápido. Sí, y entonces verás que se hace un cortometraje, pequeñito, ¿verdad? Los cortos son muy pequeñitos. Y hace unos días se estrenó con las familias, próximamente en agosto se va a estrenar y se va a publicar a público general. Y sí, y internacional. Y usted era la estrella, o sea. Soy la niña del vestido amarillo. Ah, carajo. Y doña Patricia, sí, ella lo vieron. Ah. Y entonces se relaciona mucho con mi historia hasta llegar a Ciprofe con el café. Deberíamos hacer los premios Radio Cerril La Potencia. Sí. Usted sabe ahí, catalogando el cortometraje de doña Margot ahí. Pues claro, el ya. Mejor... Yo la felicito. No, muchas gracias. Porque no cualquiera asume ese tipo de responsabilidad, sí, por más amor que le tenga. Sí. Porque le da miedo hablar, sí, porque sí, esto, porque, no, porque se baja el piso uno solo, porque dice, no, yo no hago eso porque ¿a quién le va a interesar lo que yo hago? No, pues vea. Vea, esto usted es la cara, disculpe que le interrumpa, usted es la cara visible de esas mujeres que están trabajando. Pero también, doña Margot, hay una sonrisa suya que yo creo que eso contagia. Qué bueno, en serio, pues qué bueno. Me gusta compartir mucho con las personas y en mi comunidad me conocen y lo que hago y lo que hacemos nosotros es por el bien de la comunidad. Y ha sido un proyecto que como le digo, no fui a universidad, no fui a un colegio, pero la universidad ha sido mi comunidad y este proyecto me ha enseñado la capacidad que tiene uno como mujer. Entonces, no sé, creo que cada día pues las oportunidades llegan más. El hecho de estar aquí, esto es un reto también, ¿verdad? No es fácil, pero... De hecho, cuéntele, porque es que la gente de Acerri Centro no tiene la magnitud de lo que es vivir en La Legua. Pues, y uno de los principales retos es el transporte, doña Margot. Ay, sí, porque es un problema, se quedaron sin bus unos días, ¿verdad? Cuéntenos un poco eso, ¿y a qué horas usted agarró el bus para venir aquí? Siempre, hace unos años anteriores, ¿verdad? Muchos años, pues se trabaja, el bus era en la mañana y en la tarde de regreso, ¿verdad? Solo un bus, es solo un viaje. Bus, después ya teníamos bus a las 4 de la mañana, 7 de la mañana, 1 y media de la mañana, salida para acá. Y de San José para allá, pues sí, teníamos varias carreras. Ahora cuando nos quitaron el bus estos días, yo decía, bueno, no tengo que salir. Sin embargo, pues uno tiene que preguntar y pregunta a ver quién sale, ¿verdad? Para que lo traigan a la fila y todo esto. Sí, pues fueron unos días que pues fue muy preocupante porque mucha gente trabajaba y todo eso, había limitaciones, pues se hizo un problema. Pero igual, tenemos unas organizaciones en las que trabajan para buscar la solución a ese problema. Entonces, yo confiaba mucho en el trabajo que hacía incluso la organización, que es la Asociación de La Legua. Y en este caso, pues ahora tenemos nada más una... como por ejemplo hoy, salió el bus a las 7 de la mañana, a esa hora yo me vine. Ahí llamé a una prima y me fui a quedar en la casa de ellos para mientras era la hora de estar aquí, porque, bueno, me había invitado que me viniera para acá, ¿verdad? Sí, yo le dije, véngase. ¿Sí? ¿A las qué? ¿5? A las 7. Hoy salí a las 7 de la mañana. Y es el único bus, José, ¿verdad? Sí, claro. Sí, y o sea, ya el bus, difícil, sí, y ahora el bus salía a la 1:30 para regreso a La Legua, o sea, ya no me puedo ir, tiene que darme posada. No, ¿y qué fue lo que acordamos nosotros, José? Porque es que a mí no me gusta como divulgar estas cosas, pero es que también es necesario hacerlo, sí, claro, por ver la problemática del transporte que hay y también porque nosotros no tenemos ningún interés comercial de ganar dinero, aquí, o sea, aquí no... ¿Qué vamos a ganar? Esto es una radio comunitaria, eso hay que dejarlo claro, o sea, aquí doña Margot está, bueno. Y yo le dije, doña Margot, usted no se preocupe porque José Aurelio y yo vamos y la dejamos a las 6 o 7 de la noche. Imagínate. Que terminemos. Ahora le invitamos un café o lo que sea. Claro que sí. Nos invita ella más bien. Una tortilla con queso. No, tenga cuidado con este sátiro, ¿no? Yo ya dije que la sonrisa y yo no sé qué. No. Ay, doña Margot, qué tirada. No, tranquilo. Esto se está moviendo, ¿verdad? Sí, eso, en eso es, serio, o sea, qué bueno. Para donde hay orden está Dios, dice, ¿verdad? Para las personas que nos están diciendo que quieren comprar café, hay café suficiente. Igual nosotros vamos a tener que ir ahora a dejar a doña Margot y si no traemos, si llegara a escasear de lo que hay acá.
Pero por favor, díganos qué tipo de tueste quiere, porque tiene tueste oscuro y tueste, medio. Medio. Entonces, para las personas que nos han indicado, por ejemplo, don Max, luego José, el profesor José Rojas, que Jesús. Dice que quiere dos bolsas, Jesús, ajá, indíquenos cuál tipo de café quiere, si tueste oscuro o medio. Igual a María Durán Corrales, que dice que ella quiere comprar. Díganos, ahora, doña José, María, cuál café, cuál de los dos quiere para nosotros. Ahora, si son personas que no conocen, doña Margot, ¿cuál es la diferencia? Sí, ¿cuál es la diferencia entre el tueste oscuro y el tueste medio? Bueno, en el tueste medio, pues hay más, el cuerpo del café es la acidez que las personas que les gusta degustar de un café, pues lo van a encontrar más en un tueste medio. En el medio. Uh-huh. El tueste oscuro es un tueste que le da un sabor achocolatado al café, más dulcito. Ah. Eso hace la diferencia. ¿Y cuál le gusta más a usted? Ay, a mí me gusta el tueste oscuro. El tueste medio, sí, es más dulcito. El tueste medio realmente es para las personas que les gusta más la acidez y el sabor de la sí. Entonces, ya aquí estamos llevando la lista. Sí. Tenemos voy a anotarlo igual, para que no se nos enrede. Digamos que doña María dice que tueste oscuro. Sí. Que si se puede, igual se le puede traer el pedido, se le puede traer hasta acá. Nosotros lo podemos coordinar, no hay problema. ¿Y hay un medio para ponerse de acuerdo? ¿Hay un número de teléfono? Ajá. ¿O se puede buscar por Facebook? Yo creo que en esto podríamos repetir el número aquí de teléfono. Aquí están por detrás. Aquí lo encontramos. Son dos, ajá. Sí, dos. Entonces, números de teléfono. Lo repetimos. Uh-huh. Por si alguien desea en otro momento, por llevar un regalo de acerrí. O sea, yo de ahora en adelante. Sí, de hecho lo utilizan mucho, claro, para regalos. Pueden llamar al 85-05-91-21. Repito, 85-05-91-21. También hay otro que es el 85-16-34-96. Uh-huh. Repito, está el 85-16-34-96. Y por último, si alguien lo quiere hacer de otra manera, está el correo electrónico, que es asiprofecafé. Ese así con S, ¿verdad? @gmail.com. Ahí están los medios de comunicación, uh-huh, o las vías por las cuales nos podríamos comunicar, valga la redundancia, con Café de Altura para la entrega aquí en Acerrí, ¿verdad? Uh-huh. El bus ahora sí ya baja todos los días, entonces. Sí, no, pero igual hay gente que sale, entonces lo podemos coordinar. Claro. Sí, y la idea, ahora hablábamos con doña Margot, es que aquí en la radio tengamos, ¿verdad?, como cierta cantidad para que cuando soliciten, claro, usted sí, no pueda bajar o no puedan ir hasta la legua. O que esté aquí, o sea, por ejemplo, si se quiere de manera inmediata, aquí en Radio Acerrí vamos a dejar unas cuantas bolsitas. Uh-huh, ahí en una esquinita, espero que Mariano no nos haga fiesta, no se la coma, ¿verdad? Como hay las galletas, los jugos y demás. Y me dice ahora, ¡qué gordo! Y yo, no, güey. Entonces aquí van a ver, dicen que si se puede pagar por simple. Sí. Ok. Dicen, ¿a cuál? ¿A cuál? Veámoslo ahí atrás, a ver. Ajá. Al 85-05-91-21 con Doña Rita. Doña Rita. Doña Rita Espinosa. Que diga dos paquetes, Fabián, uh-huh, Alparado, digamos. Exacto. Para que bueno, el nombre de la persona. Control, ajá. Ajá. Exacto. Uh-huh. Entonces, sí, al simple se le puede pagar al 85-05-91-21. Con uh-huh. Doña Rita Espinosa, bueno. Fallas. Ve, ahí Minor está preguntando si se puede pagar por simple. Ahí está la respuesta, profesor. Y ahí se lo dimos. Voy a repetirlo por cualquier cosa. Entonces, 85-05-91-21 con Doña Rita. Con Doña Rita Espinosa. Espinosa. Doña Margot, vea. Está el monedero. Sí. Doña Margot dice Finca Cafetalera La Bella, que también ellos venden buen café. Dice, recuerdo a don Noé Cruz. Claro, por Papá Noé, le digo yo. Ajá. Sí, porque siempre jaló a los estudiantes y siempre estuvo pendiente de los estudiantes de la Legua y Acerrí. Sí, precisamente eso es lo que dice, sí. Doña Margot dice que por muchos años en sus autobuses moviendo gente de la Legua. Uh-huh. Y anteriormente sí, ellos eran los que trasladaban también la gente de la Legua hacia aquí afuera. Sí. Bueno, yo no, me falta. Hubo primero el transporte a la Legua que a Acerrí Centro. Ajá. Esa es la historia. Hubo primero bus a la Legua y después a Acerrí. Ajá, imagínate. El bus de la Legua era el que pasaba recogiendo a la gente. Imagínate, qué lindo. Bueno, yo me imagino ese bus cómo podía ir. Pero el cambio, la felicidad de la gente trasladándose en un bus así, en ese entonces.
Fabián, ¿puede apuntar el número de teléfono del simple? Ya lo hice. ¿Ya lo hizo? Sí, ahí está anotado en los comentarios. Perdón, doña Margot, es que aquí estamos como en varias cosas, pero... Vaya, ahorita de eso se trata. Aquí lo tengo listo. ¿Qué le vendo? ¿No? ¿Qué le cambio? ¿Qué le ¿Qué cambalache hacemos? Para luego nos hace falta, ya dimos anuncios, estamos vendiendo café, bueno, hemos dado no esquelas. ¿Cuánto nos alegra, doña Margot, que se venda? Yo sé que ya estas bolsitas de aquí ya se vendieron. Ya se murieron, ya. Más bien vamos a tener que traer más. José, nada más me falta anotar a Zamora, ¿cuántas era y cuáles? No recuerdo el dato. Sí, dijo que dos. ¿Dos, pero de cuál? No dijo, ¿verdad? Todo este medio, entonces dos por acá. Perfecto, entonces, bueno, ya saben que aquí van a poder hacer uh-huh. Ah, bueno, y el pantallazo del simple, ¿a quién se lo envían? ¿A ese mismo número? Sí, a Doña Rita. Doña Rita, uh-huh. Perfecto. Ok, estamos. Bueno, continuamos entonces con, ¿sí? con la entrevista. Bueno, ahora bien, ¿qué es eso? Usted nos habla que lo que tienen porque no es a gran escala, que eso es un punto a favor. Yo he comentado ahora antes de dar inicio a la entrevista que hace unos cuantos años había trabajado en un proyecto entre la UNA y el ICAFE. Vinculado a los microbeneficios y el proceso de, o el proyecto se ha llevado para la denominación de origen. Y algo que vende en el extranjero, que le da uh-huh. un valor agregado al café, es esto de los microbeneficios. Uh-huh. Por ejemplo, los colombianos decían que ellos no entendían el comportamiento del costarricense con el café, que lo producía y se lo vendía a un gran beneficiador. Para un colombiano eso era imposible de creer. Para ellos la lógica es: yo produzco y yo proceso y yo vendo mi café, ¿verdad? Uh-huh. Y no entendían cómo en Costa Rica se permitía eso. ¿Nos puede explicar qué es esto de un microbeneficio para que las personas tengan claro de que estos son empresas pequeñas? En este momento son 7 mujeres las que están llevando adelante el proyecto, pero aparte, ¿cuánto es que se produce? Porque tampoco podemos creer de que es que ustedes tienen una producción de miles y miles, ¿verdad? De fanegas, sino ¿qué es esto del microbeneficio? ¿Cómo hacen ustedes para estarlo observando? Porque eso es lo que se vende en el mercado internacional, de que ustedes vigilan todo el proceso. Entonces, si nos podría explicar. Bueno, el microbeneficio, pues bien lo decimos, es micro, ¿verdad? Es algo pequeño, pero con una visión, ¿verdad?, de poder llegar a exportar. No cantidades inmensas, ¿verdad? Porque perderíamos tal vez la calidad. Podemos subir un poco el volumen, pero con un volumen que nosotras podamos manejar la calidad y podamos seguir bien el objetivo del beneficio. Son cantidades poquitas, ¿verdad? En este momento estamos trabajando con 20 fanegas este año, pero porque anteriormente pues no teníamos dónde acopiar el café o dónde guardarlo, dónde almacenarlo. Ahora tenemos una infraestructura y tenemos ya, estamos viendo cómo vamos a ir creciendo en volumen poco a poco, pero con más seguridad y con más tal vez un poquito más de capacidad del volumen, pero y experiencia. Sí, no es un secreto, hay compradores, nos llaman para comprar café, sí, pero somos sinceras y no podemos en este momento decirle a una persona que quiera comprar café que sí, que tenemos cierta cantidad y en real no. Entonces sí somos muy sinceras de que vamos por un proceso en el cual queremos llegar a tener una cantidad de café que podamos ofrecerle a un cliente que quiera nuestro café, pero de una manera segura y con un ritmo que no sea muy acelerado para no poder tal vez chocar con, ¿verdad? Uh-huh. Sino capacitarnos bien para poder llegar a esto. ¿Cómo hacen ese control de calidad? ¿Cómo llevan ustedes? Porque el café tiene, aunque lo podemos ver como un solo proceso, hay dos industrias dentro del café. Es la agrícola, porque es de una planta, pero viene también la industria, que es el beneficiado. Uh-huh. ¿Cómo controlan ustedes todo ese proceso de calidad? ¿Quién se encarga de deshiervar, quitar la maleza? ¿Cómo hacen todo eso? Porque el café no es simplemente esperarse a diciembre, ¿verdad?
e ir a coger e ir a coger café y punto, se acabó. No. ¿Cómo hacen ustedes ese control? ¿Quién lo lleva? ¿Quién, valga la redundancia, quién controla todo eso? Bueno, en el caso de nosotras, pues somos mujeres y nuestros esposos, ¿verdad? Son parte de la empresa. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? En mi caso, mi esposo, pues las finquitas de la familia, mi esposo se encarga de la parte de lo que es en el área de la plantación, ¿verdad? De darle los mejores cuidados a la plantación. Manejo con piones. Exactamente, y demás. Sí. Después de ahí, pues la organización, las mujeres, le damos el proceso que es del despulpado hacia allá lo que tenemos aquí, que es el tostado. Pero sí, llevamos un control de porque en esto tenemos que ver control de humedad y claro, todas estas cosas que hacen que el café tengan su calidad, ¿verdad?, adecuada para poder almacenarlo. Pero sí, en lo que son las plantaciones de café, las familias, nuestros esposos son los que trabajan las fincas. En el campo. Sí. Uh-huh. Y de ahí entonces ya a la producción, a lo que ya es el proceso, en el microbeneficio, pues nos corresponde a nosotras las mujeres. Uh-huh. Claro, igual con ayuda de ellos, porque a veces pues hay que hacer cargas de café, sacos y entonces claro, pues necesitamos igual la ayuda. Sí, siempre nos aportan. Porque nos invitó a que fuéramos, pero yo ya le dije que yo hago nada, a lo sumo, si tienen chapulín yo lo manejo, eso sí, no muy peligroso la zona, y luego pasar como el tipo de rastrillo que tienen para estar meneando el café a la boca, solo ese tipo de trabajo, o sea, yo tengo la excusa perfecta, como sí, padezco de lumbalgia, sí, entonces yo no puedo andar levantando sacos, pues, o sea, tengo la excusa perfecta para ir a desarrollar los trabajos del vago, ¿verdad? Mira, mira lo Bueno, lo que sería subir a bajar naranjas, jocote, en eso sí, también, okay, a paliar palos, ¿verdad? Pero mira la visión que tienes del beneficio, cuando llegues al beneficio te vas a dar cuenta que no es como lo estás diciendo, es totalmente otra cosa diferente, muy muy diferente. Sí, porque doña Margot nos decía que el beneficio de eso nos lo decía, o sea, recalcó en reiteradas ocasiones que el beneficio de ellas es diferente, que tiene algo que lo hace completamente diferente, totalmente diferente. Más bien doña Margot, un día y José nos ponemos de acuerdo con tiempo, un domingo nos vamos para allá, hacemos una grabación. Claro. Para hacer un reportaje como hicimos el del Liceo de Monterrey, el CFP, claro, de Monterrey. Ahí el corto que hicimos. Que sí, por cierto, la otra semana los invitamos, están cordialmente invitados, que la próxima semana es una entrevista con la directora del CTP, ajá, de Monterrey. Excelente. Que es otro de los lugares que, bueno, además de fomentar la educación y el desarrollo intelectual de los uh-huh, estudiantes, es también parte de esas fuerzas vivas de la zona. Entonces están cordialmente invitados uh-huh, para la próxima semana. Bueno. Aparte, y seguimos con la entrevista. ¿Ustedes tienen la intención de vender este café en el mercado exterior? Claro. ¿Cómo piensan hacerlo? ¿Cuál es la intención? La intención de nosotros es poderlo tener un buen mercado, ¿verdad? Estable. Y poderle mejorar el valor del producto, ¿verdad? Pero sí tenemos la intención de poder. ¿Y han exportar. Tenido ya contactos? Claro que sí. Hemos sido muy 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 conocidas por diferentes organizaciones. Claro que sí. No, dice que no fue al colegio, a la universidad y tiene contactos en el extranjero para vender. En serio, café, mira lo que estás diciendo. Porque, las capacidades que encontramos en la exacto. O sea, ahorita nos reímos de eso, ¿verdad? Pero bueno, nos reímos, no lo admiramos. Pero sí, en realidad, doña Margot, en algún momento de su vida sí fue una limitante, o fue que usted dijera, hijo de puta, me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Sí, así, sincero. En el proyecto. En su vida, digamos. En general. Usted, desde que empezó con también, la pero el proyecto, o sea, por ejemplo, que usted diga, no, de que ya esto me da miedo porque usted nos dice, es que yo no fui a la universidad, pero es que vea, el punto es este, no es que no haya ido, es que vea todo lo que hace. Vea, sí, hubieron momentos en que yo le decía a las compañeras, ay, ¿en qué momento nos metimos en esto? Porque estar en un proyecto donde las instituciones del gobierno le aportan a una organización no es fácil. No. Bueno, no sea que no sea fácil, sino mucho papeleo, mucho trámite y mucho compromiso. Pero tenemos una gran bendición en la organización. Tenemos mujeres que son, un saludo a la compañera Rita, doña Leticia, que ellas se encargaron de todo ese papeleo. Las otras, Alcira, doña Maylí, Yanori, Margot, y estamos en lo que es la producción, ¿verdad? Pero es un compromiso que asume uno ante las entidades del gobierno. Y no es fácil porque el gobierno... Es su deber estar pidiendo informes,
cuentas de 5 a 5. Sí, porque al final es dinero de todos nosotros. Exacto, sí. Y tiene que demostrarse que está bien. Claro, y las compañeras, pues de ahí a veces pedían una cosa y después les decían que no, que otra, y en eso, pero ellas estaban ahí 24/7, por decirlo así, trabajando y pudiendo llevar toda la información que el gobierno pedían. Sí, hubiera un momento en que uno decía, ay, es que mejor los hubiéramos quedado así. Pero siempre hay una compañera que lo que es de Dios, es de Dios. Y nadie se lo va a quitar. Y otra, por ejemplo, doña Leticia, esa siempre nos dice, sí se puede, vamos hacia adelante, lo podemos hacer, tenemos la capacidad, pero tenemos que organizarnos bien. Y hasta el momento, ver la inauguración del beneficio, que fue esta semana que pasada. Fue el 5, sí. Y, ay, en serio, yo sentada ahí en aquella mesa con el presidente, el INDER y todo esta, yo en serio, no fui a la escuela, eso que decían, no fui al colegio, no fui a la universidad, pero mi universidad ha sido todo este aprendizaje, ha sido... Y, a mí eso te la puede dar clases, cómo administrar. No. De hecho, ahí hagamos una pausa, ahí está. Ajá. Ahí está, el sacerdote, me imagino. De la vicaría, ellos trabajaron para que nos dieron, él es el de la parroquia, uh-huh. Y por allá el que está el padre David, ellos trabajaron para que nos donaran la tostadora, ¿verdad? Nos ayudaron para esa parte. Ve, José, ahí es donde yo digo que la iglesia en algunos lugares muy ha importante. Perdido ese norte. Esto que hizo esta... Sí, yo se lo había dicho. Hacen... mucha falta. Es muy importante. En ciertos sectores. Muy importante. Porque, el clero todavía tiene mucho, llamémoslo así, tiene mucho pegue, todavía la gente lo respeta, pero se ha caído en ser cura de misa y olla, misa e ir a comer, y ya, y se dedican solo a eso. No, nosotros y exacto. Nosotros tenemos esa bendición de Dios que tenemos. Y es que son lugares, yo estoy seguro que un cura de misa y olla en la legua lo revientan rapidito, no dura. O quizás no dura. Se enamora de cómo se trabaja y cambia. Ay, ojalá. Sí. Porque pues los que más de uno de la curia debería ir buscando la legua, ¿verdad? Los que están solo pide y pide, ¿verdad? No, sí, ahí llegó, los compañeros de Canal Altavisión. Ajá. Ay, bien, Dios. Esa es doña Leticia, ¿verdad? No, esa soy yo. ¿Cómo? Ese es usted. Así. Es que como está con la mascarilla, qué manera, ¿no? Buen no, argumento. Excelente. A mí me dicen, déjese llevar ellos. No, pero vea, como consejo, lo hace súper bien. Pues muchas gracias. Así que puede dejar esa pena palabra, o esa, no tiene ningún problema. Más bien tiene mucha más facilidad que otras personas. Y ahí están empacando. Ahí estamos en la casa de la compañera Rita, porque ahí llevamos el café para empacar y ella distribuía, entonces alzábamos las cajitas y ahí se... Ahí veo que hay dos colores, doña Margot. Ah, sí, tenemos esa otra presentación, de 250 gramos también. Ah, bueno, entonces esta es de 500, sí. O sea, lo que varía no es ni calidad, ni calidad, nada más el precio. Nada más, sí, que es menos. Por la cantidad. Uh-huh. ¿Cuánto café cuesta la de 250? Porque... ¿La mitad? 2000, sí, la mitad de este café. Ay, qué chiquillo, ¿cómo le dejaron las clases de minor, ¿verdad? No, es que a veces lo que hacen es, doña Margot, por ejemplo, ¿sí? Me venden a mí un combo de algún lugar, ¿verdad? Justifique. No, es que sí, no es cierto lo que dice Fabián. Es una estrategia de mercadeo. Que le cobran 2,500 por 250, pero le cobran solo 4,000 por 500. Ajá, sí. A veces lo hacen así, por eso preguntaba, pero no. ¿Y ese que es el enfermero? ¿Anterior? Ajá. La foto anterior. Ahí es el área tostada. ¿Esa es usted también? Sí. Bueno, mira, a mí, por ejemplo, nosotros, algo muy importante, al principio nosotros llevamos a maquilar el café a Soproa. Nosotros con a Soproa hemos hecho un encadenamiento muy, muy, muy fuerte y ellos nos han apoyado mucho. Nosotros íbamos a tostar el café a Soproa y don Marco Tulio, una bella persona que es el tostador de ahí, recuerdo que dice, yo les tuesto el café. Pero ustedes tienen que entrar y van a ver el proceso de tueste café. Y hasta el momento, pues yo soy la que tuesto el café. Ah, carajo. Sí, o sea, porque ya aprendió a hacer. Sí, porque esa tostadora estuvo en mi casa. Cuando nos donaron la tostadora, dijimos. Sí, que lo tenía que meter y sacar de la sala. Imagínense cómo le. Digamos, ella. En su casa debía oler muy rico, eso sí se lo aseguro. Bueno, ya yo no sentía el olor del café porque era día y noche. Entonces, al estar la tostadora en mi casa, de ahí me tocó a mí que aprender a tostar café.
Y lo que he aprendido hasta el momento, sí, tengo ¿cómo es? La experiencia. Experiencia sí, pero tengo la necesidad, digamos, quiero aprender más. Uh-huh. Necesito sí empoderarme más lo que es y aprender más lo que es sobre el tostado de café. Y de ahí esa es la que me toca hasta el momento. Una pregunta, disculpe que interrumpa, Fabián, una uh-huh. pregunta que quedó en el aire, uh-huh. que usted nos iba a decir algo y salieron otras cosas, vinculadas a los otros productos que quieren desarrollar en torno a la producción de café. Ajá. ¿Nos puede contar un poco bueno, al respecto? Bueno, nosotros, bueno, aparte de lo que es el abono orgánico, ¿verdad?, que ya es del café, pues también queremos ver cómo trabajamos lo que es la pulpa de café para poder hacer tés. Productos. Que de hecho yo, pues, a mí siempre me gusta secar un poquito de pulpa de café para tenerlo para estar haciendo mis frescos. Uh-huh. Y queda muy, es riquísimo. Entonces, ¿cómo queremos... lo hacen? Eso sí nunca lo había escuchado. O sea, del tecillo sí lo he visto, ¿verdad? Sí. O sea, hasta he visto las bolsitas, pero uh-huh. fresco. Sí, el fresco de pulpa de café queda delicioso. Usted lo acompaña con, si quiere solito, o si quiere le pone limón, o cualquier... Pero, ¿cómo? A su gusto. Explíqueme, yo sé que usted me va a decir, lo echo en una batidora, o lo pongo no sé qué, no, pero no. ¿Cómo? La pulpita de café, pues sí hay que hacerle, yo el poquito que trabajé, lo trabajé muy... era poquito, entonces lo trabajé de la mejor manera y la pulpita se seca muy bien, hay que darle un secado muy adecuado y cuando yo quiero hacer mi té o mi fresco, nada más echo unas, ahí las dejo, inmediatamente él empieza a soltar. ¿En agua caliente? O fría, como usted quiera. Ah, o sea, en cualquiera de las dos. Como usted quiera, entonces pues vieras que sí, tiene un sabor muy... importantísimo es que el café no tenga químicos, ¿verdad? Uh-huh. Para poder hacer yo esa bebida. Claro. Yo la hice porque en el área del que yo tomé, es un área donde estamos, mi esposo está practicando lo que es el atomismo naturales, entonces eso no te va a afectar. Entonces por eso hice la prueba, pero es riquísimo. Y también hay muchas cosas que se pueden trabajar, de hecho, pues habíamos una muchacha ahí nos quería ayudar para poder hacer vasos de la misma cascarita de café. Y platos, cosas que podamos reutilizar nosotros de esa mejor manera. Excelente, ojalá se llegue. ¿Sabe qué? Sí, claro que sí. Que probé en Colombia. Ajá. Unas galletas de café. Ay, sí. Mira qué cosa más buena. Uh-huh. Sí, hay mucho. Por eso, obviamente, yo me cuesta tanto bajar de peso porque soy muy goloso. Y recuerdo que aparte de traer libros, porque andaba una cuestión de la universidad, traía varias bolsitas de eso. Ajá. Uh-huh. Yo una vez dije que sí iba a ser mi negocio, pero si usted lo puede hacer de una vez que ya lo tiene. Sí, unas galletas, mira qué sabrosas. De hecho, del café, ¿sí? Digo yo que el café es mágico. Y los confites también, los confites de café, que eso es lo que era lo más, sí. Ajá, lo más conocido, pero sí, también eso. Hay mucho, el café es mágico, yo digo que el café tiene una magia. Y uno ve en el mercado que hay muchas cosas que se hacen de café. Y cosas que la organización, pues a futuro queremos llegar a eso. Excelente, uh-huh. Doña Margot, ya me llegó el primer pago del pantallazo, a Simpe. Entonces José, de una vez, y les digo a Doña Margot, después de aquí nos vamos de una vez y le dejamos a Maynor Rojas y nos vamos luego para La Legua a dejar a Doña Margot. Sí, Jesús Zamora Castro dice que le das el café a Jesús y que ya le hizo el Simpe también, aquí ya llegó el comentario. Ah, excelente. Bueno, ve que tenemos caja de resonancia, así que muchas gracias a Chu Zamora, se lo agradezco en serio por ese apoyo que le da, y dele usted la posibilidad, dele una oportunidad a probar café de Acerrí, café de La Legua, ¿verdad? Exacto. Dele esa posibilidad, dese un chancecillo, como dicen, ¿verdad? Y aparte de eso es el apoyo que se hace, digamos, es para buscar mejor el desarrollo de la misma comunidad, del mismo proyecto, creo que... Literalmente es plata que se queda en Acerrí. Los acerriseños ayudando a los acerriseños. Hay un comentario, de hecho, que dice Cosi Marín. Ajá, dice, de la trazabilidad. Consejo, cuando lleguemos a un supermercado a comprar, busquemos la trazabilidad. Uh-huh. Eso te dará seguridad de que estás llegando con tu compra hasta el productor. ¿Cómo logro eso yo? Digamos, lo de la trazabilidad. Usted sabe cómo hacerlo. De la trazabilidad. Sino que nos diga él por comentarios o cómo hacerlo. Es que la trazabilidad es la... Yo sé que es trazabilidad, pero ¿cómo...? ¿Cómo se obtiene, digamos? ¿Cómo se Hay, por ejemplo, hay empresas, hay empresas. Distribuidores. No, de café, que
tienen una forma, lo he visto en código QR, por ejemplo, uh-huh. que le ponen un código QR atrás uh-huh. y usted puede revisar la trazabilidad de ese lote. Digamos, de ese producto. El microbeneficio se trabaja por lotes, uh-huh. por ejemplo, entonces viene de este uh-huh. lote específico, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa producción tiene un número específico, ¿ya? Uh-huh. Entonces, hay empresas que le ponen un código QR a ese número y ese número es de 60, 70 bolsas o 100 bolsas o las que salgan, ¿verdad? Usted lo revisa y ahí vienen todas las indicaciones uh-huh. del proceso. Sí. En una lo he visto de esa manera, ¿verdad? Uh-huh. A eso es lo que más se le puede... Es ajá, exacto. Me imagino que dice, llamar. Bueno, Marco se lo vendió a Fabián se lo dio a José. No, no solamente eso, sino todo el proceso desde la producción. De la producción. Como uh-huh. tal, hasta que llega al lugar. Al lugar. Hay hasta, por ejemplo, en unas donde indica el día en que entró al supermercado, uh-huh. ¿ya? Usted va ahí con el lector del código QR, le da al cosillo y dice, por ejemplo, entró a bodega, se le vendió hace 2 días. Entonces usted sabe que está comprando. Bueno, uh-huh. algo así, por ejemplo. Por eso le decía, yo sé que es trazabilidad, pero ¿cómo lo obtenía? No sabía. Algo así estoy haciendo yo con un equipo muy bonito en la caja. Le estamos dando trazabilidad a los medicamentos. Desde el momento que ingresa. ¿Verdad? Hasta que no se los toma. Hasta que se lo despachan al usuario, ¿verdad? Farmacia. Al paciente, en la farmacia. Entonces, si en algún momento ese lote en específico se ocupa retirar del mercado, de nuestra institución, nada más se le dice, mira, se le entregó a Margot, se le entregó a José, y avisémosle que puede haber algún efecto secundario, si uh-huh. fuera el caso. Importantísimo. Pero sí, claro. Qué bueno eso del café también, no lo sabía que se podía obtener. ¿Ustedes lo tienen también, no? ¿Todavía no lo han implementado? Estamos en eso. Buenísimo, si ocupan ayuda tecnológica, cuenten conmigo. Ok, muchas gracias. Que los honorarios, nada más. Nada, o sea. Sí, de hecho, digamos, nosotros en este momento, pues ya, bueno, ya tenemos lo que es la caja del seguro, que es muy importante, estamos en Hacienda, ya estamos ya, lo es el permiso del ICAFE, que es muy importante, y ahí faltan algunos otros trámites que tenemos que hacer en este momento porque ya no los podíamos tener antes porque no teníamos la infraestructura. Ahora tenemos la infraestructura, entonces ya tenemos que ya pueden ir progresando todos los permisos, sí, y eso es muy lento también, ¿verdad? Pero es parte del proceso. Perfecto, claro, José. Si quiere, vamos cerrando porque nosotros vamos para la legua, exacto. Sí. Pues ya los bomberos hayan que no llueva. No nos caiga una piedra en la roca. Ajá, sí. ¿Conoce la roca? Lo que nos dijo la directora del colegio de Monterrey de la Roca, ¿se acuerda? De que a veces se quedan pegados. Ah, sí, ¿y la vuelta del qué? Del carraco, ajá. Sí. Hace poco hubo un accidente muy feo. Sí, lastimosamente parece que sí murió la muchacha. Sí, fue bastante grave. En la roca, el último día que viajé en bus, el bus verde anterior de Arguedas, iba de noche y el Tochi, el chofer, son excelentes choferes, y si oye algo tan raro y frena el bus y venía bajando un poco de piedra, ¿verdad? En la roca y frenó, yo venía en el asiento así a la parte, digamos, de la ventana, entonces según yo me iba a salvar, entonces me pasé para el otro. Y al final, pues no era mucho, pero sí se había una sensación. No, claro, es que puede ser que sean solo dos piedrillas y ya viene luego el cerro. Sí, pero uno escucha. Después de esas dos piedras viene el cerro completo, ¿verdad? Sí. Imagínate, usted me quiere jalar hasta la casa. No, ¿eh? Así es. Ay, bueno, no, yo me voy a pie de ahí. Ni comiendo. Fue a misa ayer, usted. No, pensaba ir ahora. Arrepiéntete. Doña Margot, ¿algún mensaje final para todas estas personas que nos están viendo? Puede observar esa cámara si gusta. Bueno, un agradecimiento por todas esas palabras de motivación. Creo que todo eso ayuda a una organización como esa, Ciprofe, y a motivar a más mujeres también que quieren emprender. Importante una organización. A mí me gusta trabajar mucho en grupo. Y son palabras que son mensajitos que le llegan a uno y los lleva a uno en el corazón para poder seguir adelante y dando pues cambios en lo que es las comunidades y al cantón, porque también un proyecto como el de Ciprofe pues también es un cambio o un proyecto nuevo para el cantón de Aserrí. Bueno, ahí no, muchas gracias. No dejemos de leer el último mensaje de Rodolfo Morales, gran amigo de la Potente. Así que un saludo a mis amigos, a mis grandes amigos, y felicidades a doña Margot, es el último muchas mensaje gracias. Que nos llega. Muchas gracias, Rodolfo, y muchas gracias a todos los que se quedaron en el programa, lo escucharon, lo siguieron, y a los que lo van a ver y escuchar luego, porque gracias a Dios tenemos una gran cantidad de reproducciones que se dan posterior a la transmisión en vivo, y gracias a los que compraron café,
E igual, si alguien que lo escuche el programa después de que termina esta transmisión, ahí están los números de teléfono, se puede contactar con la radio, están todos los datos para que consiga café de la legua, ¿verdad? Café con aroma de las de la legua, con aroma de mujer, ¿verdad? También, porque producido por mujeres. Entonces, les agradecemos, muchas gracias, buena tarde, y bueno, yo me despido de ustedes. A ver, Fabián, ¿qué es lo que...? No, hay un comentario más, dice Cosi Marín, ¿verdad? Dice, esa sonrisa le abrirá muchas puertas, así le sucedió a mi madre. Ah, qué linda, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, saludos entonces y buena tarde. Así es, muchas gracias Mariano, muchas gracias a Gabriel y muy buenas tardes y nos vemos de hoy en 8. Ah, y una última cosa, compartan esta transmisión para que llegue a más personas. Claro. Pura vida, hasta luego. Y luego deje sus comentarios sobre el café si está bueno, a ver que sí. Chao, hasta luego, buena tarde. Muchas gracias.